Va, el esfuerzo final, se lo damos todos juntos. En 3, 2, 1. Con el láser me fumo más de primera clase. Estoy rapeando guapo, hermano, por tu pase. Así es como se hace con la clase base, que los compases hoy en día está dando pases. Nace, tonto, bro, ¿qué haces? Estoy escuchando toda esa frase desde 2014 cuando rimáis los compases. Sí, yo sigo rimando con Nace, convirtiendo cada rima en un taser. Esto es un game, pero no es un láser. Esto es el láser gaming y sin pistolas son veladas. Mira, bro, te reconozco la cagada. Que en el cliché de rimas con láser, la de láser, pues me faltaba. Es verdad, esa no la he dicho. Cabes en un nicho y es más por la altura que por capricho. Que por un nicho, porque me mataron por lo hecho y por lo dicho. Pa' mí la muerte es un capricho, Capricornio, salgo de lo obvio para darte la vida. Te voy a decir algo claro, sin normal. Te he dicho que eres muy corto, tonto, y eso es la verdad. Mi polla es más larga que un puto día sin pan, y escucharte más aburrido que un arroz sin sazonar. No, mira, te voy a dar la opción. He trabajado un poquito, me la pelas, oh cabrón. Él te prepara una para que sientas la emoción, y luego te clava la segunda con nota preparación. No, yo no tengo la preparación, y eso lo sabes tú o yo, y los que no son raperos del montón. Yo no me preparo rimas porque si lo hiciera estaría elevado al cuadrado. Prefiero si no ser un fiera. ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! Ok. En 2, 1. Ahora reiniciamos, vamos a... No ha pasado nada, chicos. Lleva tiempo corriendo. Ponle un poco más de voz, ¿no? Sí, tengo mala cosa. Un poquito, a ver. Vale. ¡Tres, dos, uno! Como diría Adela, en el papel tijera nada. Pero soy la polla diciendo chorradas. De hecho, ahora vamos a tiraros una combinada. Joder, Pumares, vaya animalada. Eso no sirve de nada, porque es un uno contra uno y no me está dando la cara. El cabrón que es tan bueno y en el fondo es un gordito frustrado que se la prepara. Yo, ¿y tú qué eres? Un gordito frustrado que adelgazó. Diría que te las preparas, pero viendo lo que haces, espero que no. Pues claro que no, porque lo que hago es más complejo. Y ojalá dijese tú delante de un espejo. Soy el frustrado que adelgazó, pero no puede adelgazar, lo tiene demasiado lejos. El Deco nace un estilo muy complejo. De hecho, rima con espejo y con lejos. Y porque has tirado una barra sin rimar, porque te hubiera dicho catalejo. Y tú te trabas haciendo lo mismo que yo, y en el fondo la final la vas a catar lejos. Te vas a catar o a acatar mis normas. Espero que estés escuchando mis consejos. ¿Catar lejos? ¡Qué cabrón! Esa rima ya era vieja cuando el Nasser empezó. Y eso que el Nasser tiene aprox 10 años más que tú y que yo. Y me encanta que hables de años en competición, porque tus épocas han sido tantas que dices locuras en plan llevo un Ferrari, pero no sirve de nada si no le has puesto un par de llantas. ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Dela! Joder, si pesa como papel, tío. ¡Pum, pum, pum! ¡Choque it out! Todavía aguantamos una más. ¡Díselo! ¡El final! ¡Solo damos! ¡En 3, 2, 1! Querías al jefe y te ha tocado el conserje, que en verdad es el jefe y se ha disfrazado de conserje. Deja que te deje de lado porque te dejo premiado, así que ahora te lo eche. Ah, ahora dices el mejor, se autopremia. Eso no es confianza, es soberbia, que ya una puta batalla seria. Pero si dices que eres el conserje, te des un solo, te autodesprecias. No soy soberbio, soy soberbo, ir. Te vas a tener que marchar, a tener que ir. Te voy a joder, a masacrar, a pulir. Así que goodbye, te he ganado. Flipao. Flipado, en serio, Dela. Te has escuchado, hablaban de estilos raros. Y tú has parecido una clase de primaria de lengua en castellano. ¡Ja! Te la he colado, primo. En verdad no he rimado la última barra porque estaba pensado. ¡Soy alicantino! ¡Ah! Y eso lo rimaremos con estetoscopio. Con estetoscopio.
Ese recurso es obvio, de la siempre repite el mismo episodio. Cuenta chistes en Valencia y fuera, se acaba riendo solo. Ya. La tuya buenísima. En el FIFA soy el primero. Un día le gané a 1-0 y le hice la del jugón, porque ahora cada vez que quiere jugar le digo que no y voy 1-0. Ha sido sincero. Joder, Dela, qué bueno. Pero eso habla mucho de vosotros. Que me gana el FIFA lo recuerda como meses, como un logro. Como un logro, es verdad. Y voy rapeando porque me la estoy marcando. Si me ganas al FIFA, pongo un tweet y el Barga me contesta porque sigo llorando. Porque sigue llorando es un triste. Y ahora a ver también si él empieza a reírse. Es justamente cierto eso que dijiste. El de la hora es menos rapero que personaje en ¡tiempo! Twitter. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vale, un equipo. ¡Lo quiero! A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Menuda animalada! ¡Bicho! ¡Esperad! ¡Vaya animalada! ¡Para mí no era suya! ¡Señor, era tuyo! ¡Ya te va un momento!